な。ドキドキ。ウキウキ。ハテナ。ハテナ。ワクワク。ソワソワ。触ってみよう、ハテナ。覗いてみよう、ハテナ。ちょいとそこいら探検さ。A gusto estoy. Me gusta el olor del campo en primavera. Cuchi. Oh, Pac, eres tú. ¡Hola, chico! Y ustedes dos siempre me juegan bromas. Ay, me asusté. Pensé que se me había metido un insecto a la oreja. Lo hicimos bien, sorprendimos a Hiko. Fue muy divertido, ¿verdad? Sí, y se asustó bastante. Polly, ¿qué tienes en la mano? Esto es... son preciosas. Sí, todas las flores del campo son preciosas. Hola, niños y niñas. Ellos dos son mis amigos y sus nombres son Pac y Polly. Y yo soy Yasuhiko, pero Pac y Polly me llaman Hiko porque es más fácil. Y nosotros pasaremos mucho tiempo juntos. ¿Polly? ¿No está? ¿Pac? Qué extraño. ¿A dónde habrán ido sin mí? ¿Interesantes? ¡Sí, lo son! Parecen bolitas de algodón. Nunca había visto algo así. Siempre estoy buscando cosas interesantes, raras y poco comunes. Por eso puedo encontrar estas flores tan raras. ¿Qué? No entiendo. ¿Qué es lo que no entiendes? Dímelo. Las hojas de estas dos diferentes flores. Las hojas de las flores amarillas son iguales a las hojas de las flores blancas y plumosas, ¿lo ves? Las veo exactamente iguales. ¿Qué? ¿En verdad? Sí, mira. Las dos hojas son iguales, ¿lo ves? Sí.
¿Y qué tiene que ver que las dos flores tengan el mismo tipo de hoja, Polly? Pues me pregunto si quizás las florecillas blancas y plumosas son una especie de diente de león. ¿Cómo? ¿Estás segura? ¿Quieres decir que las florecillas blancas y plumosas y los dientes de león amarillos son la misma clase de flor? ¿Cómo puede ser posible? No puede ser, Polly. Observa estas flores. Son redondas, blancas y plumosas. Y ahora observa estas flores de diente de león. Su forma es diferente. Son amarillas y no son plumosas. Se ven completamente diferentes. En eso tienes razón. Las flores se ven diferentes, pero si observas sus tallos y hojas, son exactamente iguales. ¡Oh, no, no, Polly! ¡Estás equivocada! ¡Ay! ¿Qué sucede, eh? ¿Qué te pasa? ¿Por qué estás tan molesto? Polly dice que estas flores blancas y plumosas también son diente de león. Lo dije porque sus tallos y hojas son iguales a los tallos y hojas de los dientes de león. ¡Míralos, Hiko! Ya veo. Tienes razón, Polly. Tal como dijiste, el tallo y las hojas de las florecillas blancas son semejantes a los tallos y hojas de los dientes de león. ¿Lo ves, Pac? Hiko está de acuerdo conmigo. Sí. Pues si eso es cierto, los dientes de león amarillos tendrán que convertirse en las florecillas blancas, ¿no? Espera un momento, Pac. Creo que el capullo de la planta del diente de león se abre gradualmente. De león amarilla. Después de un tiempo, la flor amarilla se convierte en una florecilla blanca y plumosa. Ajá. Lo que Polly quiere decir es que este diente de león amarillo, de algún modo, se convierte en esta florecilla blanca y plumosa, ¿verdad? ¡Sí, Hiko! Eso es lo que creo que sucede. ¿Qué? ¡No lo creo! Si una flor amarilla se convierte gradualmente en una florecilla blanca, ¿no deberían tener la misma forma? ¡Mira estas flores! El diente de león amarillo y la florecilla blanca no tienen la misma forma en lo absoluto. Entiendo lo que quieres decir. La forma de estas flores es muy diferente. Pero si Polly tuviera razón, si los dientes de león amarillos se convirtieran en las florecillas blancas, ¿por qué no tienen la misma apariencia? No lo sé. Ay. No entiendo esto muy bien. No es fácil, ¿verdad? ¿Qué? ¿No sabes la respuesta? ¡No lo sabes! ¡No! Pero no se preocupen, tengo algo aquí que responderá a su pregunta. ¿En verdad qué es? Esto es un mini video. Le preguntas lo que quieres saber, pero antes hay que oprimir este botón. ¿Capullos de la planta diente de león? Y mira, el capullo se hinchó y ahora es más grande. Está a punto de abrirse y convertirse en una flor amarilla. ¡Qué diente de león tan bonito! ¡No! ¿Qué le pasó a la flor? Bueno, veamos qué sucede adentro. Veámoslo en forma acelerada. A mí me parece que son semillas de diente de león. ¡Ah! ¡Se están oscureciendo! ¡Ay, mira! ¡Ya se abrió! Y efectivamente, ese
exactamente igual a la florecilla blanca y plumosa. Pues Polly tenía razón después de todo. Las florecillas blancas son diente de león. Tal como lo pensé, las flores amarillas se convierten en florecillas blancas. ¡Qué emocionante! Sí, esto también es nuevo para mí. Nunca lo hubiera creído si no lo hubiera visto. La flor amarilla se cierra y cambia adentro. Sí, sorprendente. Me encantaría ver cómo una flor amarilla se convierte en una blanca. Eso es fácil. Se me ocurre una forma de hacerlo. Atemos una cinta en una flor para observarla todos los días. Si tenemos suerte, podrás ver el momento en que se esté transformando. ¡Es buena idea! Eso es lo que haremos. Ataré una cinta a una flor ahora mismo. Chico, ¿crees que haya semillas negras dentro de esta flor? Ah, ¿quieres saberlo? ¿Por qué no lo averiguamos? ¡Ah! ¡Hay muchas semillas! ¡Ya está listo! Ahora vendré todos los días para observar esta flor. Espero poder ver el momento en que se transforme en una florecilla blanca y plumosa. De acuerdo. ¿Estás lista? ¡Ahí va! ¡Mira cómo se van volando! ¡Ah! ¡Están flotando! Sí, están flotando en el aire. ¡Están bailando con el viento! Amarillas como los dientes de león, ¿de acuerdo? ¡Mira! ¡Ya! ¡Aquí hay más flores amarillas! ¡Están floreciendo por todas partes! ¡Ah! ¡Aquí hay una flor amarilla de otra especie! ¡Es preciosa! ¡Ah! ¡Hay muchas flores hermosas! ¡Ah! ¡Son colzas amarillas! ¡Son muy bonitas! ¡Pac, ven pronto! Encontré algunas flores que se parecen un poco a los dientes de león. ¿Qué? ¿Dónde? ¡Aquí, mira! El color es diferente, pero la forma es similar. ¡Sí! ¡Ah! ¡Qué maravilloso! Tenemos el cielo azul sobre nosotros y bellas flores abriéndose a nuestro alrededor. La primavera es maravillosa. ¡Ah! ¡Esto es magnífico! ¡Ah! ¡Esto es magnífico! Me pregunto si el diente de león al que le até una cinta ya habrá cambiado. No seas impaciente, Pac. Acabas de atarle la cinta y no cambiará tan pronto. ¿Qué? Pero yo quiero ver que cambie pronto. Tendrás que venir a verlo todos los días. ¡Lo haré! ¡Empezando mañana! ¡La primavera es maravillosa!